Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Vamos a invitar acá la bioenergía áurea. Es así, tiene que ser así, es efusiva, es espontánea, ¿sí? Y está genial que esto no lo planificamos, pero en un segundo que está a trapo, a todo trapo, el micrófono. Vamos a bajar el mic de acá. A ver qué hacemos hoy. A ver cuánta gente linda se nos empieza a sumar. Bueno, vamos a pedirle ahí a Eliana que prenda la camarita. Así la vemos. A Laura también. Y bueno, todos los de CBAU que se quieran sumar en este ratito acá, bienvenidos. Bueno, ven bien ahí, ¿no? ¿Cierto que ven bien? Bueno, buenos días. Les cuento qué estamos haciendo por aquí. Como nosotros en CBAU tenemos un chat, ¿sí? Tenemos un chat interno, todos los integrantes de CBAU, les escribí ahí en el chat. Hoy, bueno, como estamos en los primeros días de noviembre, les di una sugerencia de qué hay que limpiar en noviembre, en todos los noviembres de todos los años, ¿sí? Entonces, como le escribí eso, ¿qué tenemos que limpiar en noviembre? Por lo tanto, les dije eso y me agarró así como un impulso de, ¿saben qué? ¿Por qué no lo limpio? Lo limpio así, en directo, en las redes, y el que lo pueda aprovechar, lo aprovecha para su vida. Entonces, ahí puse el link y ya se sumó. Y hay gente que a lo mejor, los que no estén trabajando, por ahí se puedan sumar. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a ver por qué. Ahí les voy a ir diciendo a los de CBAU que vayan ingresando, que se animen a poner la camarita, ¿sí? Así compartimos esto. Bueno, noviembre. Si ustedes prestan atención a la palabra, al nombre noviembre, ¿sí? Háganse de cuenta que ustedes, mira, acá estoy viendo a Floria, Liliana, Mayra. Bueno, a ver quién más nos están acompañando en directo. Damián. Bueno, tenemos un nombre por algo. Todos tenemos un nombre, ¿sí? Yo me llamo Gabriela, por ejemplo. Hay un mes, que es en el que estamos acá, que se llama noviembre. Noviembre es muy diferente a otros nombres. Ahora, si prestan atención a noviembre, ¿qué les dice el nombre noviembre? ¿Qué es lo que les dice? ¿Sí? En noviembre, si ustedes prestan atención, hay dos letras primarias. ¿Qué dice noviembre? ¿Qué escuchan cuando escuchan noviembre? A ver los que están en el chat, ¿quién me ayuda? Hola desde Chile, hola Tati, bueno. ¿Qué escuchan cuando escuchan noviembre? ¿Sí? ¿Escuchan el no? ¿Lo escuchan? Noviembre. Se escucha un no, ¿cierto? ¿Y qué más se escucha? Cuando ustedes escuchan noviembre, ¿qué más escuchan? Está el no y después, a ver si se enganchan a limpiar conmigo. ¿No qué? ¿Qué dice el nombre noviembre? ¿No qué? A ver. ¡No vi! ¡Claro, no vi! ¡Muy bien! Muy bien ahí, ¿sí? No vi. Entonces, en cada vez que nosotros nombramos al mes, sin darnos cuenta, se pueden activar muchísimas memorias de nuestros ancestros, de todo lo que no vieron venir, lo que no vieron venir nuestros ancestros, nosotros en otras vidas, ¿sí? En esta vida, todo lo que me pasó, por ejemplo, estaba en la calle y me robaron, no vi venir al ladrón, no vi venir la estafa, no vi venir lo que me hizo, no sé, un engaño, una traición. Por lo tanto, eso, como lo hacemos a nivel subconsciente o no consciente, ¿está bien? Es como que no nos diéramos cuenta, ¿entienden? Pero en realidad, lo que sucede es que, claro, nuestro inconsciente, nuestro psiquismo sí lo escucha.
Entonces, iniciando todo, cada noviembre se van a activar memorias de todo lo que no vimos venir, de todo lo que no nos dimos cuenta. Entonces, ¿qué tipo de memoria te estoy hablando? Todas esas veces que nos sentimos tontos, si te pasó alguna vez, ¿te pasó alguna vez que te sentiste tonto, tonta, diciendo, ¿cómo no me di cuenta si yo no vi la señal? ¿Sí? Entonces, desde enseñanza, hay una palabra, hay una palabra que se usa, ¿no? Es anticiparse. Si uno logra anticiparse, va a lograr ver lo que todavía no sucedió, ¿sí? Por ejemplo, vi a alguien, yo estoy con mi cartera, ¿no?, en la calle y veo una persona extraña y veo que se me empieza a acercar, yo podría anticiparme de que quiere robarme, por ejemplo, ¿sí? Por poner ese ejemplo que decíamos antes. Marcelo, bueno, todos los de CBO que quieran ingresar, entren, si tienen algo que aportar, aunque sea una corrección, entren, que está ahí en el chat el link, ¿sí? Así me ayuda. Bueno, ahí Marcelo, Tatiana, todos los que quieran entrar de CBAO para aportar su granito de arena, invitados, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a piensen, todos pensamos, vamos a pensar en todas las veces que nos sucedió algo y no lo vimos venir. Vamos a quitar toda esa cuestión. Todas las veces que no vimos venir la traición, sobre todo, ¿sí? Lo que está en segundo lugar, aparte de la traición, es vamos a quitar también todo el exceso de memorias cargadas. Hola, Héctor, está con la manito. Bueno, todas las veces que no vimos venir, que no íbamos a boicotear, todas las veces que nos pusimos el palo en la rueda, ¿sí? Todas las veces que nos caímos, tuvimos un accidente, nos quedamos dormidos, que nosotros dijimos, me tendría que haber imaginado que me iba a quedar dormido, o sea, no lo vi venir a que me iba a hacer boicot a mí mismo, autosabotaje. Vamos a quitarnos todas esas veces que nos dio bronca, darnos cuenta que nos tendríamos que haber dado cuenta, nos tendríamos que haber anticipado, ¿sí? Cuéntenme ahí en el chat, ¿a vos te pasó esto? ¿Te pasa este tema de que decís, me tendría que haber dado cuenta? ¿Tendría que haberme anticipado? ¿A ustedes también les pasa? Bueno, ¿qué más? Vamos a una tercera debilidad, a ver si hay alguien acá de CBAO que ya quiera aportar. Eli o, bueno, no sé, Antonia, ¿quién se anima a hacer un aporte? ¿Sí? A hacer una corrección. Vayan prendiendo la camarita, ¿sí? El que vaya a hacer una corrección. Bueno, y otra debilidad que encuentro es el no podernos, el desconocimiento del otro, de las personas que están con nosotros, ¿sí? La pareja, los hijos, el no darnos cuenta cuando ellos iban a meter la pata, ¿sí? Vamos a quitar todas esas veces que no vimos, que no vi de noviembre, ¿sí? Y también noviembre, si ustedes prestan atención. Perdí conexión, dice Monse. Bueno, Monse, dale, intenta entrar otra vez. Vamos, Fer también. Vamos, súmense un ratito, que estamos hasta las 12, ¿sí? Unos minutos más estamos. Bueno, entonces también, si ustedes ven, noviembre, aparte de no vi venir, no vi lo breve, lo que es chiquito, lo que es el detalle, ¿sí? No vi, y está el breve, de breve, ¿sí? Lo que es breve como lo que es corto, lo que es chiquito, el detalle quiere decir. Acá tenemos que darnos cuenta, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que el detalle, ¿sí? Casi todo está en el detalle. Nosotros queremos cambiar la vida, hay algo que no nos gusta, ¿sí? De nuestra vida. Y queremos el cambio rápido, instantáneo. Queremos ver el resultado, queremos... por ejemplo, tenemos que adelgazar y queremos ver, hace una semana que estamos a régimen y ya queremos ver resultados. Queremos mejorar una relación y ya instantáneamente queremos ver resultados. Y ustedes saben que los procesos llevan tiempo, ¿sí? Y también nosotros subestimamos mucho lo que es el detalle, ¿sí? El pequeño gesto.
gesto, el pequeño cambio. Entonces, noviembre también nos está hablando de eso, de lo breve que no vi, el detalle que no vi. ¿Sí? Bueno, desde el chat entonces, a ver quién colabora, qué otra debilidad están encontrando. ¿Antonia lista para hablar? ¿O Eli? A ver, vamos a dar un poquito más de tiempo. No sé si se pueden conectar o no. ¿Quién más? A ver. ¿Miguel? ¿Miguel Fernández? ¿Alguna sugerencia? Ahora díganme ustedes, ahí desde el chat. A ver, hasta que entre alguien de CBA a ayudar. ¿Quién más? A ver. ¿Y qué les parece? ¿Qué piensan ustedes que nos pasa si, por ejemplo, tenemos ancestros que murieron en noviembre? ¿Sí? ¿Les ha pasado esto de, a mí no me gusta noviembre porque mi papá, mi mamá, mi abuelo murió en noviembre? Entonces vamos a quitar toda la debilidad de toda la gente que murió, que falleció en noviembre. Por lo tanto, relacionamos noviembre con la gente que falleció también. Ahí está prendiendo la camarita, vamos, vamos a ver si, bueno, ahí están entrando. Ah, y otra cuestión. Digo esto y ya le paso la palabra a Eliana, ¿sí? A ver si puede hablar, ¿está bien? Y después de Eliana creo que va Fernando, que me parece que también está ahí conectado. Bueno, vamos a pasar lo otro también, ¿sí? Muy, muy simple, que también viene en noviembre, más en diciembre, pero ya en noviembre, que empezamos a pensar, no sé si a ustedes les pasa, empezamos a pensar, se me está yendo el año, se me está yendo el año. Todo lo que dije que iba a hacer en este año 2020 y no lo hice, ¿sí? Lo que estamos hablando, Pablo Cabello pregunta, es noviembre, ¿qué nos trae el mes de noviembre, el nombre noviembre y todas las memorias que están asociadas a noviembre? Eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Bueno, entonces, también, ¿no? ¿Qué te pasa con eso de, ¿qué pasa? Ya está cerquita diciembre. No logré todo esto, me empiezo a apurar, me empiezo a poner ansioso, nervioso. ¿Te pasa algo de esto? Vamos a quitar el hacer que ahora en este noviembre hagamos lo mismo de todos los noviembre, empezarnos a apurar porque se nos viene diciembre, se nos viene la fiesta, se nos viene todo lo que queríamos hacer en inicio. Vamos a quitarnos todo este exceso. ¿Saben qué? No es ni buena noticia ni mala noticia, es una noticia. La verdad es esta, todo lo que no hiciste hasta ahora, difícilmente vayas a hacerlo todas las apuradas en un mes. Entonces, tranquilo, tranquila. En todo caso, pensá que es lo que no hiciste y que podés hacer hasta fin de año, si es que querés apurarte, ¿sí? Así que, bueno, quitemos la ansiedad y el hecho de ponernos nerviosos con que se nos está terminando el año. Bueno, apago mi mic, le paso el audio a Eli, ¿sí? Eliana primero. Dale, Eli, no sé qué nos querés compartir. Sí, hola, buenos días. Gracias por invitarnos. Y para este directo lampo. Lo que quiero compartir, sí, es que precisamente estamos en noviembre y el input de no vi llegar, justamente lo que estoy sintiendo en estos días, ¿no? Porque se está acercando la fin del año y tenemos que ver justamente lo que llegamos a hacer en lo que habíamos puesto como metas y lo que podemos hacer desde ahora hasta el final del año y poner otra vez las prioridades, creo. Y hay cosas que hice, por ejemplo, en los últimos 10 días, parecía muy de enseguida y parece que cuando se hacen cosas muy apuradas, hay algo que no se llega a ver
de eso. Y ayer fue el día de lo cuando hacemos la no, ¿cómo se dice? La de los fallecidos, ¿no? Y era precisamente un día para, aunque sea lo hacemos todos los días, de acordar la persona fallecida en familia, de los amigos, pero es un día que es como un cumpleaños, es como un cumpleaños para acordar todo, toda la persona que ya no están en este plano físico, pero para acordarlo y también para ofrecer nuestros pensamientos, por ejemplo, ¿no? Para que en algún modo siempre están acá con nosotros, ¿no? De alguna manera. Gracias, Gaby. Eso es lo que Eso es lo que quería. quería. Bueno, genial, muy interesante, Lee, muy, muy interesante. Gracias, Gracias, Gaby. Gaby. Ok. Bueno, apaga el mic, pero no te vayas, ¿eh? Bueno. Tiene el micrófono apagado. Uy, bueno, estaba hablando con el micrófono apagado, pido disculpas, les contaba que Pablo Cabello nos colaboraba acá para la limpieza y nos dice que ya estamos pensando en todo lo económico, ¿no? En todo lo económico para las fiestas, que ya empezó a pensar en todo eso y que ya estamos como a fin de año, ¿no? Noviembre ya empezamos a pensar, ya estamos en los últimos meses y él dice que uno empieza a pensar que cómo se muere mucha gente, se está muriendo mucha gente, ¿sí? Y que cómo envejecemos más, nos dice, ¿no? Pablo acá. Bueno, entonces, a ver con lo que dice él, acá la debilidad la encontramos en, es como que ese envejecimiento es porque está todo como muy acelerado. Sentimos que se nos pasa la vida, como que, ¡epa! ¿Ya es fin de año? Y yo no hice nada con lo que dije que iba a hacer, lo hice un poquitito así, ¿no? Vamos a quitar vamos a fortalecernos todo respecto a la tierra, que no sintamos que se pasa rápido. Vamos a quitarnos esa percepción de que está todo como muy apurado y es que se nos está pasando la vida, se me pasan los sueños, se me pasa todo, ¿no? Vamos a quitar esa aceleración y a tener en cuenta que los años los tenemos, vamos a aprovecharlos, ¿sí? Vamos a aprovechar los años que tenemos, sean los que sean. Y vamos a poner que cuando nosotros tomamos lo bueno de los años que tenemos, aprovechamos, está bueno tener años. Más años tener, más experiencia tenés. Así que para que no sintamos esto de envejecer tanto, ¿no? Bueno, te doy paso, Fer, y para ver si otra gente también opina, ¿sí? Dale, Fer. Bueno, gracias Gaby. Sorprendido porque entré de casualidad, así que no sé bien cuál es el tema. Si me querés decir, para hacer un aporte, porque yo me mandé Sí, sí, también. sí. El tema es noviembre. Noviembre y todas las debilidades que se despiertan por el solo hecho de que dice noviembre, no vi. No vi en breve, no vi venir. Bueno. Ok, bueno, yo lo que también en noviembre empieza con no y lo relaciono con el noroeste. Y no solo en la parte del mapa geográfico, sino el noroeste está relacionado con la ma no lineal. O sea, noviembre es el contexto donde transcurre nuestra vida lineal.
Y bueno, es lógico que nosotros estemos pensando en cuestiones que están relacionadas con nuestra identidad. Por ejemplo, si estoy envejeciendo, si hice un montón de cosas o no. Y respecto de los familiares fallecidos y nuestros seres queridos que ya no están en este tiempo lineal, no están físicamente, pero están energéticamente, y bueno, lo podemos comprobar con las constelaciones familiares, biodescodificación y muchas terapias en donde queda claro que ellos no están físicamente, no los podemos tocar, no están en este contexto, pero seguimos unidos a nuestros ancestros y antepasados. Así que nosotros ahora estamos entrando a una etapa de la vida sobre la Tierra, la quinta, en donde empezamos a ser conscientes de todas estas cosas. Entonces, no significa que uno no vaya a sufrir o extraña a sus seres queridos, pero bueno, es algo que aprendemos en CBAU, a conectar con la línea media de nuestros ancestros y antepasados, así que es justo lo que estaba haciendo recién, y veo que estaba Gabriela en vivo, y yo dije, bueno, voy a ver qué está haciendo, y me sumé, así que bueno, lo que voy a sumar yo, que es lo que estaba haciendo, yo estaba limpiando el lazo que me une con mi madre, mi padre, y todos mis ancestros y antepasados que están conmigo ahora, los que están físicamente en el plano y los que están energéticamente. Así que voy a sumar para todas las personas que están viendo esto en vivo y lo van a ver después, que conecten simplemente con un pensamiento su línea media y conecten con sus ancestros, antepasados, sus seres queridos, que no están físicamente, pero estamos unidos, nuestros lazos están más fuertes que nunca, y confiar que ellos nos están apoyando en este proceso difícil que estamos pasando en el planeta Tierra hoy con la pandemia y muchas cuestiones. Y bueno, sí, noviembre es el mes 11, es el contexto, pero yo le quería agregar a esta conciencia espacio-temporal, que no la tenemos muy en claro porque, bueno, no nos enseñaron, pero que nuestros seres queridos están, seguro que sí. Y bueno, ahora noviembre y diciembre es un momento para conectar con ellos. Y bueno, así que voy a aprovechar para hacer esto que hice en mí mismo. Lo voy a hacer extensivo a todas las personas que están participando de este programa, porque es maravilloso que sentir la presencia de nuestros seres queridos, ancestros y antepasados, que aunque no estén físicamente, están más que nunca apoyándonos en este proceso sobre la Tierra, y más en este mes de noviembre, que es lógico que nuestra identidad particular siempre lo va a relacionar a lo lineal, digamos. Pero tengan confianza que están ahí con nosotros, están ahora con nosotros. Bueno, qué genial, Fer. Muchísimas gracias, me encantó. Muy, muy bueno, muy bueno. Como todo, como tiene que ser, ¿no? Bueno, voy a sumar acá algo que también acá nos colabora Pablo Cabello. Vos fijate, ¿no? Justamente vos, Pablo, pusiste más arriba con todo este tema de como que se siente que se acaba el dinero, se está acabando el dinero, ¿no? Esto es algo que se comparte mucha gente. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando más a fin de año, y uno empieza a sacar cuentas, ¿no? Y todo este tema de que se está acabando el dinero. Bueno, y también pensé en el número 11, fíjate, y lo pensé
para fortalecerlo y ahora veo que lo habías puesto más abajo, ¿ves? Está la intuición ahí activada, Pablo, ¿eh? Creo que el número del mes 11 dice lo usan mucho para hacer las cosas negativas. Ahora vamos a explicar un poquito esto, que también se activa en todo noviembre, porque noviembre es un 11. Y la gente dice, ¿por qué? Que si veo el 11, que si no veo el 11, ¿es bueno, no es bueno, es malo? Bueno, vamos a hablar un poquitito de eso. Estas dos cuestiones, ¿no? Una que noviembre es sinónimo de las cosas que se están acabando. Fíjense, las vidas que se acaban, el dinero que se acaba, la relación que se acaba, el sueño que se me acaba, todo lo que se está acabando. Entonces, lo que hay que quitar acá es todo el exceso, ¿sí?, del colectivo humano, de todo lo que se fue terminando en todos los noviembres de otras vidas. Eso en primer lugar, ¿no? Todas las veces que en los noviembres que hay en la humanidad, ¿qué pasó cuando dijeron noviembre? ¿No? Echa la ley, echa la trampa. Toda palabra tiene sus sonidos, ¿sí? Cuando le pusieron noviembre y nosotros dijimos, tenemos un noviembre. Cada año empezamos a traer todo esto de todo lo que se está terminando, lo que no vi que se está terminando, ¿sí? Eso es lo que se viene. Y de golpe nos damos en noviembre con que los proyectos, las vidas, todo lo que no aprovechamos, entonces vamos a quitar el exceso. Primero se quita todo el exceso que viene del colectivo humano, lo corregimos, ¿sí? Luego vamos a poner más claridad en nuestros recursos. Vamos a separar los recursos de ahora de los recursos del pasado y los recursos del futuro. Todo eso que queremos tener en el futuro. De todo eso que teníamos y perdimos del pasado. Con lo de ahora. Ahora tenés la misma cantidad de días que todo el resto de las personas. ¿Sí? Lo que tengas de dinero ya lo tenés. No vas a generar más ahora de la nada. Entonces, fíjate cómo te elaboras un plan para lo que resta del año y andás generando para que no te agarre otra vez el otro año sin dinero, ¿sí? Hay que generar nuevos recursos, pero esto pasa por otro lado, ¿sí? Pasa porque nos deprimimos, nos ponemos mal, ¿sí? Viendo el que me estoy quedando sin plan, se me está terminando todo, se me está terminando la vida, me estoy poniendo viejo, todo lo que nos pasa, ¿no? A diario. Bueno, eso, pero ¿por qué se hace tan intenso? Aparte del nombre, es el número 11, ¿sí? ¿Por qué el 11? Dice Mayra ahí también. El 11. El 11 ha sido asociado, sobre todo en las décadas anteriores, hace como 3 décadas, que vienen con todas las teorías conspiranoicas. ¿Por qué? Porque el número 11 es fractal. ¿Por qué fractal? Porque es repetitivo. Hay un 1. ¿Qué es un 1? Vos, yo, la individualidad. Pero hay otro uno al lado. Nos está mostrando que se repite. Entonces hay una repetición. Si vos le aplicás de alguna manera el número 11 al dinero que tenés, en teoría se va a amplificar. Fractalmente. Entonces está genial. Pero ¿qué pasa si se amplifica lo negativo? Dicen las teorías conspiranoicas. ¿Qué dicen? Te aplican esos números para tener el poder contra nosotros. Y puede ser, yo no lo sé. Lo único que sabemos es que el 11, el 22, el 33, el 44, son números que se repiten. Pero el 11 tiene que ver con como que todo lo que venimos actuando mal y bien se repite, ¿no? Entramos como en un ciclo. Y cuando uno ve un número, ese número, te está queriendo decir que hay una repetición. Es como que la madre te muestra la repetición. No tiene por qué ser algo malo, ¿sí? Incluso a veces bueno, cuando vos estás en el buen camino, vos te estás creciendo, estás mejorando tu vida, ¿sí? Desde cualquier lugar que vos lo hagas, ¿no? Pero si vos estás tratando de mejorar tu vida y empezás a ver onces por todos lados, es una buena señal, quiere decir, eso se está amplificando. Por eso tu mente, aunque vos no te dieras cuenta, tu inconsciente está fijando la atención en eso que se repita. Porque está tratando de que todo lo que vos estás creando se expanda. No sé si se entendió. El 11 es un número. O sea que, al ser un número, es una estructura. Y el universo es matemático. ¿Entienden? Entonces, cuando hay una repetición,
no solamente del 11, cualquier número que se repita, tenés que ver qué esencia tiene el 1, el 2, el número que se repita, y pensar que se está amplificando. Míralo así. ¿Sí? Si vos viste un 11, por ejemplo, y vos decís, ¿por qué vi justo el 11? Y empezabas con la paranoia de que ahí estará bueno, estará malo. Pensar qué estabas pensando. Si es positivo, está actuando a tu favor el universo. Si es negativo, ojo ahí, porque trata de detectar con qué lo estás conectando. Esa es la magia del 11, el 22, el 33. Perdón, pero salió así como muy rápido, ¿sí? Bueno, me ha gustado. Yo sé que siempre uno se queda con ganas de más, pero volveré un ratito, era hasta las 12 y ya nos pasamos unos minutitos. Quiero agradecerle a Fernando y a Eli la predisposición, la espontaneidad, porque de esto se trata, ¿sí? De aportar nuestro granito de arena a todos los que están acompañándonos en vivo y a todos los que lo van a ver después. Cuando yo lo ponga en YouTube, va a haber gente que va a poder conectarse con esto. Y si sos alguien que dice, todo esto que están hablando, ¿para qué me va a servir? ¡Uy, ahí entro Monse! Así que vamos a dejarle lugar también para que pueda decirnos algo, al menos, alguna debilidad que encuentre de noviembre. Ahí va, ¿eh? Bueno, si te encontrás ahora con esto, todo esto que estuvimos hablando, estuvo dejando alguna marca, alguna huella en tu sistema nervioso, activando tu conciencia. Entonces no importa tanto si lo comprendés completamente. Todo lo que pensaste, lo que dijo Eli es verdad, ahora pensé, llévatelo, pensalo, está todo bien. Todos tenemos esa sabiduría, no te hace falta ser facilitador de la energía áurea o tener ser terapeuta en algo. No, todos los seres humanos tenemos la conciencia y podemos utilizar todas las energías que están. Todas las energías, entonces, ¿qué hay? Ahora, por el solo hecho de estar en noviembre, escuchamos el no vi, no vi, no vi, lo escuchamos en todos lados. Entonces, ojo, que esto de atraso, todo lo que no vi, todo lo que me falta, todo lo rápido que está yendo mi vida, todo eso, ojo que no vaya en contra tuyo. ¿Entienden? Úsenlo a favor. Úsenlo a favor. ¿Qué es lo que no vi? Ah, no vi que yo hago siempre lo mismo en noviembre. Empiezo a preocuparme por esto. Quiero adelgazar todo de golpe. Quiero tal cosa. No sé. Entonces, para anticiparte. Noviembre también te permite anticiparte. Te está diciendo, ¿qué es lo que no vi? Te lo está diciendo. Si vos empezás a ver lo que no viste, te anticipás para el futuro. ¿Sí? Bueno, Monse, a ver, ahí te doy la palabra para ver si querés aportarnos alguna otra cuestión que vos veas de noviembre. Sí. Bueno, yo lo que no vi es de venir a este programa y he encontrado muchas dificultades para entrar. He seguido un poco a trozos, ¿eh? Porque se me ha ido cortando. Bueno, lo que yo he ido pensando es que de entrada dentro del ciclo de la naturaleza, noviembre está en otoño, en primavera, por lo tanto está en un equinoccio, por tanto es una época de cambio. O sea, de cambio. Y nos predispone, lo primero que yo, ¿por dónde estoy yo? Es el otoño, en Argentina es la primavera, ¿no? O sea, no vi, o sea, a lo mejor lo que no queremos ver es de lo que nos tenemos que desprender. Y en cambio valorar y dar más valor a lo que recogimos, porque también es época de recolección, ¿no? Se acaba el año. O sea, no solo pensar que se acaba, cómo lo haremos, un año más, sino al revés, o sea, qué recogimos este año. Y en esta valoración de lo que sí recogemos, intentar ver lo que debemos desprender. O sea, era en este sentido que yo lo había enlazado un poco. O sea, aprovecharlo para evaluar en el sentido de, como dijo también Eli, que esto lo escuché entre los momentos entrecortados, de priorizar, ¿no? O sea, priorizar la recolección que hemos hecho, darle un valor y a partir de aquí
lo que no queremos ver seguramente son cosas que debemos transmutar o desprendernos o cambiarlas. Y por lo tanto, que el fin de año nos conduzca hacia esto. Solo quería orientar en este sentido. Nada más, muchas gracias. Bueno, qué genia. Espectacular, espectacular. También entonces relacionado con el cambio. El solo hecho de estar en un mes como noviembre nos va a conectar con los cambios. Pero claro, el cambio, si lo tomás vos, si vos lo usás para tu vida, ¿sí? Vas a ver un montón de cuestiones. Por ejemplo, Monse nos contaba que quería entrar por algo, internet no le andaba. ¿Por qué? Como que el ego de ella dijo, no vayas ahí, no lo digas, porque si lo digo, ya voy a tener que tomarlo en cuenta, voy a tener que comprometer con eso, ¿no? Entonces es como que todos los que estamos acá, ¿sí? Excelente, te dice Lirio ahí. Bueno, entonces, estuvimos viendo, noviembre es un mes como que nos marca lo que no vi, ¿no? Lo que no vi. Pero también puede ser ahora, ¿no? No veo porque capaz que estoy muy en el pasado, estoy muy en el futuro. Casi siempre en noviembre uno suele estar más adelantado. Como que quiero ya tener el dinero, quiero tener más porque se empieza a apurar, ¿no? Y piensen en la velocidad, es un año muy veloz, todo se da muy rápido. Entonces, todas estas cuestiones que estuviste escuchando son semillitas que tenés que prestarle atención. Eso es lo que se hace en CBA y en el camino de transformación personal. Todo eso que hablamos, lo que dijo él y lo que dijo Fer, lo que dijo Monse, y lo que dije yo y lo que dicen ustedes mismos ahí en el chat, hay que conectarlo y llevarlo a tu vida. Mirate desde este punto de vista, ¿sí? Mirate desde este punto de vista y decí, ¿sabes qué? Por primera vez veo a noviembre como una posibilidad de anticiparme. ¿A qué? A mí mismo. A dejar de hacer lo que hago siempre, ¿sí? Lo que no me gusta hacer, y anticipate. Si vos querés tener dinero para la fiesta, bueno, ahora empiezo a pensar, ¿sí? Empiezo a pensar, pero no desde la desesperación, ya, todo ya, porque eso no funciona, ¿sí? Mirá dónde fallaste antes para ir corrigiéndolo. Entonces, si empezás ahora, seguro que vas a llegar de otra manera al fin de año, y de mucho mejor manera al inicio del nuevo año, ¿sí? Así que bueno, les quiero agradecer infinitamente a todos los que nos acompañaron en vivo y están acá también, ¿sí? Y bueno, ojalá que lo aprovechen, que puedan preguntarnos incluso si después se dijiste, ¿qué dijo? ¿Qué dijeron? No entendí bien lo que dijo Fer, lo que dijo Monse, lo que dijo Eliana. Vayan a mi canal de YouTube, Gabriela Lunari, y vuélvanlo a ver y escriban abajo en comentarios. ¿Qué quisiste decir cuando hablaste del cambio? ¿O no entendí? ¿O qué me podés aconsejar? Que estas personas que están acá seguro le van a responder, ¿sí? Así que no hay problema, ¿está bien? La seguimos entonces abajo del video, cuando esté en YouTube, ¿sí? Les mando un abrazo gigante y vamos todos a ponerle una mejor energía a noviembre. Que este noviembre cambie algo en nosotros. No podemos cambiar el universo así nomás, pero sí podemos poner nuestro granito de arena. Gracias a todos los que nos acompañaron. ¡Chau, chau!